Buenas noches a todos y a todas. Soy Juliana Villarde, jefa de curaduría y colección del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Les damos la bienvenida a la primera presentación del encuentro Relaciones entre Encuentro de Arte, Ecología e Interdisciplinariedad, creado por FIBRA Colectivo y desarrollado gracias al trabajo conjunto de Lema Clima y Fundación Telefónica Movistar. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañan a través de la transmisión de Facebook. En esta sesión contaremos con la participación de FIBRA Colectivo, integrado por las artistas Janet Tarja, Gabriela Flores y Lucía Monge, y con los invitados Ana María Quiste, Mirta Vázquez y Lorenzo Cuadros. Este encuentro es para nosotros un evento que nos permite abrir diálogos en torno a temáticas y problemáticas que son fundamentales en el programa expositivo y la propuesta curatorial que estamos construyendo desde el museo. Repensar la forma en que establecemos vínculos entre nosotros y otros seres, la forma en que aprendemos a través de esos vínculos y el cuestionamiento de las maneras en que hemos venido desarrollando nuestras formas de vida resulta muy importante en el contexto de crisis medioambiental que enfrentamos. Yo quería empezar agradeciendo muy especialmente a FIBRA por el desarrollo de... gerente de proyectos culturales de la Fundación Telefónica Perú. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos quienes se conectan aquí en Zoom y en la transmisión de Facebook. Este proyecto ha sido en sí mismo muy complejo ecosistema de relaciones entre varias personas para crear experiencias que han estado relacionadas entre sí para llevar a cabo este encuentro y este proyecto. Y especialmente a todos los postulantes, muchas gracias también por haberse animado a participar, a conectarse, a proponer, a interesarse, a relacionarse. Por supuesto, reitero el agradecimiento que Juliana mencionó a Fibra Colectivo, Lucía, Gabriela, Janine, quienes han estado concibiendo todo el proceso y todos los contenidos. Infinitas gracias a los ponentes y talleristas que nos ayudan, a la productora Melissa Zapata, que está pendiente de todos los aspectos, a todo el equipo que ha estado comprometido detrás de la iniciativa por parte del Maglima, gracias a Drusila Yamunaque, a Juliana Vidarte, Naisha Vergara y Miguel Salas, y por supuesto un especial agradecimiento a todo el equipo de Fundación Telefónica del Perú, Omar, Reina, José y Lucía García de Polavieja, por supuesto, gerente de proyectos culturales, muchísimas gracias. Quisiera también informar y contarles a todas y a todos que esta iniciativa hace parte de un convenio de colaboración que recién hemos firmado con Fundación Telefónica del Perú y con quienes ya estamos en curso de varias iniciativas dentro de ese convenio. Estamos haciendo en conjunto la Feria Virtual de Música y Sellos Independientes, apoyándonos mutuamente ahí,
también haciendo unas ediciones bellísimas de cuaderno abierto, que son unas cartillas pedagógicas muy bellas. Las lanzamos próximamente, por favor estén pendientes de eso. Y la edición de un número de la revista Cubo Abierto del MAC Lima. Eso por ahora, y vendrán sorpresas, así que es una alianza y una que nos entusiasma muchísimo. ¿Y qué hacemos en el espíritu de trabajo colaborativo, trabajo colectivo, que en el nuevo programa, digo nuevo programa porque es relativamente nuevo el programa que hemos estado como afianzando con el equipo del MAC Lima? Que permite explorar las relaciones cotidianas, éticas y afectivas entre los seres humanos y entre los seres no humanos con los no humanos, entre todos los seres posibles, y queremos que el museo sea el lugar donde se cristalicen esas investigaciones y esas relaciones. Así que esto es una iniciativa que quiere permitir esta intención de trabajo colectivo y trabajo en conjunto. Muchas gracias a todos. Hola a todos, yo soy Lucía García de Polavieja, gerente de proyectos culturales de la Fundación Telefónica Movistar. Muchísimas gracias por invitarnos a participar esta noche en esta primera actividad. La verdad que, bueno, desde la Fundación Telefónica, sobre todo, también queremos agradecer muchísimo al Museo de Arte Contemporáneo por dejarnos participar en alianza, en nuevos proyectos, al colectivo Fibra. Porque bueno, este es el primer proyecto que estamos lanzando, a todos los participantes, a quienes van a participar además en la sesión de hoy, y hago extensivo mi agradecimiento también a todas las personas que han mencionado tanto Juliana como Nicolás. Para la Fundación Telefónica, esta alianza que ya llevamos, o sea, lo hemos firmado hace relativamente poco por circunstancias que todos conocemos, pero en realidad ya hace varios meses, desde verano, que estamos viendo posibilidades, trabajando en ver a ver qué proyectos están pensando, ver cómo podemos colaborar, porque desde la Fundación Telefónica nosotros siempre hemos tenido un espíritu colaborativo, nos encanta trabajar en alianza con otras instituciones, y la verdad que es un placer poder trabajar con el equipo del MAC. La verdad que yo ya veo que han pasado como que 18 minutos, me gustaría ya darle la palabra y que comience la actividad, pero antes quisiera decir nada más, referirme a las últimas palabras de Nicolás, en que explicaba también que yo no lo podría repetir, lo que significa el arte para todos nosotros. Y yo a eso quería añadirle que no, es cierto, pero en una situación tan peculiar y tan inesperada en la que estamos, creo que este entorno digital, que es un entorno además en el que nosotros desde la Fundación Telefónica venimos trabajando mucho tiempo en esa relación entre el arte, la tecnología y la comunicación, este entorno ha llegado y no se va a ir, está acá para quedarse, y yo creo que
por otro lado también nos está abriendo todo un mundo de posibilidades y de nuevas relaciones y de crear nuevos nexos y de contar qué está pasando en el Perú, qué están haciendo los artistas peruanos, de generar esa reflexión y ese debate, y yo creo que es una oportunidad que todos tenemos que abrazar y bueno, y ojalá que también aprendamos todo ese lado positivo del mundo digital y nos permita generar nuevos lazos, ¿no? A todos los que vais a participar, espero que la experiencia sea fantástica. Una vez más, muchísimas gracias a todos los que han participado para diseñar este proyecto, también al equipo de, la Fundación Telefónica. Y nada, gracias. Yanin, no te oímos. Gracias. Disculpen. Hola. Buenas noches a todos, todas, todos. Yo soy Yanin Tapja, artista integrante de Fibra, junto con Lucía Monge y Gabriela Flores del Pozo, quienes hemos creado este espacio de intercambio. Queremos agradecerles por el interés y acogida que ha tenido la convocatoria. Estamos muy contentas de poder contar con su presencia. Esperamos que este grupo de trabajo, las presentaciones y las invitadas e invitados que tenemos para el encuentro permitan expandir y crear nuevos intercambios y repensar nuestras formas de relacionarnos tanto con nuestro medio como con otros seres. Queremos agradecer a todo el equipo del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, a Nicolás, Juliana, Drusila, Naisha, Miguel, además de Melisa, Manolo y al equipo de Fundación Telefónica también, Lucía, Omar, José Carlos y Reina, que han colaborado con nosotras para hacer posible este encuentro. Creemos que este espacio abrirá nuevas conversaciones, colaboraciones y alianzas. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Y ahora le doy paso a Lucía para revisar el programa general de estas 4 semanas. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Rápidamente voy a contar, hacer un repaso de cómo va a ser el programa en general. El encuentro dura 4 semanas. Y esta primera semana nos vamos a enfocar en lo que hemos llamado ecología en lo cotidiano, ver cuáles son ya nuestras relaciones que tenemos en el día a día con distintas disciplinas. Y tenemos las presentaciones de Mirta Vázquez, Ana María Quispe y Renzo Cuadros, que ahorita pronto vamos a escuchar sobre ellos. La siguiente semana nos vamos a enfocar, es jueves también, 29 por si acaso, nos vamos a enfocar igual en ecología, en lo cotidiano, en el día a día, pero esta vez viendo las relaciones entre distintas especies que tenemos. Y nuestra presentadora invitada es la artista María Teresa Alves, quien se va a unir con nosotros al mediodía, y luego vamos a tener una grabación de esa presentación a la misma hora de siempre de nuestro encuentro. Vamos a compartir fechas y horas exactas pronto para que todos tengan un recordatorio. La siguiente semana, la semana 3, el jueves 5 de noviembre, vamos a tener una sesión de trabajo colaborativo en donde podemos juntar estas conversaciones que hemos tenido, relaciones y colaboraciones entre disciplinas y las relaciones y colaboraciones entre especies. Esa semana también contamos con la presentación del colectivo chileno LABBA, que es el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Y finalmente en la semana 4, el jueves 12 de noviembre, vamos a cerrar con una conversación de relaciones entre sistemas de producción y de consumo de la naturaleza. Cada semana vamos a enviar contenidos diversos, vamos a compartir lecturas, videos, enlaces a proyectos, para que esta información pueda ser revisada antes de las sesiones virtuales y también sirvan de referencia después para las sesiones virtuales. Y esto es algo que es clave para nosotros, porque nosotras no solamente queremos compartir información con ustedes, sino hemos pensado este encuentro para que sea un lugar de intercambio. Entonces tendremos un repositorio con los contenidos de todas las sesiones, de las conversaciones, de lo que recolectemos del diálogo,
Y de esta manera, este relato de lo que sucede en el programa puede incorporar la voz de todas las participantes que estamos aquí y que estaremos todas las semanas juntándonos y conversando. Ese es más o menos el programa en general. Gracias a todas por estar aquí. Buenas noches con todos. Yo estoy muy contenta que estemos compartiendo este espacio. Yo les voy a contar brevemente qué cosa es Fibra. Fibra es un colectivo que está conformado por tres artistas mujeres, yo, Yanine y Lucía. Hemos colaborado en diferentes proyectos desde el 2010 más o menos y ahora conformamos este colectivo en el 2018. Trabajamos en colaboración porque creemos en la creación del conocimiento como un proceso grupal. Desde el colectivo abordamos problemáticas medioambientales, entretejiendo distintas perspectivas y disciplinas. Nuestro enfoque en la colaboración y los vínculos entre los ámbitos sociales, medioambientales, políticos y culturales nos llevan a explorar y utilizar materiales sostenibles que a veces creamos de la mano con otras especies. Nosotras las fibras trenzamos nuestras prácticas y así fortalecemos. Cada una desde nuestra fibra generamos impulsos para conectarnos y así intercambiar entre nosotras y nuestro entorno. Bueno, el trabajo colectivo es una retroalimentación constante que implica negociaciones y consensos y que en nuestro trabajo fluye naturalmente. La autoría personal se mezcla para convertirse en un proyecto que pertenece a todo el colectivo. Y esta misma disciplina es la que mantenemos con nuestros colaboradores, ya que cuando trabajamos con otras especialidades, especialistas en sus propias disciplinas, esas aportan desde su formación, ¿no? Creemos en el conocimiento que se construye en lo colectivo, de forma horizontal, donde cada uno aporta desde su propia experiencia y saber. Perdón. Como método de trabajo nos repartimos las tareas y usamos plataformas virtuales para mantener un registro de nuestras sesiones y nuestros avances. Ya en el ámbito formal investigamos con materiales y procesos que casi siempre se desarrollan por ensayo, prueba y error y que van a la par con nuestras propuestas conceptuales. El interés que tenemos de generar este encuentro parte de pensar las problemáticas medioambientales de forma transversal. Y para eso debemos investigar, consultar e incorporar de diferentes voces, disciplinas y experiencias. Y bueno, ahora vamos a escuchar a los invitados de esta sesión que nos contarán cómo desde sus prácticas y su trabajo se involucran con el medio ambiente y con otras disciplinas. Voy a presentar a nuestra primera invitada, es Mirta Vázquez. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca en Perú, magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía, España, y trabaja en defensa de Máxima Acuña contra la minera Yanacocha. Es actualmente congresista de la República. Hola Mirta, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Quiero agradecer de manera especial la invitación al Museo de Arte Contemporáneo por haberme permitido estar esta noche compartiendo este espacio tan interesante con ustedes. Me parece fundamental y me llamaba a la vez mucho la atención de que se haya propuesto esta reflexión tan importante de cómo abordamos temas realmente fundamentales para y que determinan nuestra vida hoy mismo y que se haya abordado incluso desde el tema del arte y haciendo ver que el tema de la ecología, el tema de la lucha por el medio ambiente, por su preservación, es un tema en realidad que tiene que abordarse con estas miradas interdisciplinarias en la que todos nos sintamos un componente de, ¿no? Un componente de. Como me presentaron, yo realmente soy abogada y yo me defino como defensora porque creo que mi trabajo ha ido un poco más de hacer el trabajo típico de un
abogado que patrocina una causa o que patrocina una persona. En realidad me he involucrado mucho en el tema de la defensa de derechos, de la defensa del medio ambiente como principio y como forma de vida, ¿no? Me parece fundamental ahora mismo que todos asumamos y tengamos conciencia de que enfrentamos un problema realmente de magnitudes extremas y que si nosotros mismos no generamos un y aportamos a una lucha para revertir esta situación, en realidad estamos poniendo no solamente en riesgo nuestra propia vida, sino la existencia del planeta y, por supuesto, la preservación de vidas futuras, ¿no? Entonces, contarles muy sucintamente que yo estoy trabajando en temas de defensa de medio ambiente, en defensa de derechos humanos, desde hace mucho tiempo ya. Yo llevo como unos 20 años en este trabajo y ahora circunstancialmente estoy asumiendo una labor de representación política en el Congreso, pero este es un Congreso transitorio, un periodo muy cortito, y pronto volveré al trabajo de siempre, porque me parece fundamental que desde los roles que nosotros desempeñamos aportemos en esta lucha, ¿no? Lo ambiental, en realidad, el tema, trabajar el tema ambiental, el tema de la crisis ecológica, creo que es un tema neurálgico, incluso que va a determinar mucho nuestras relaciones, incluso en la sociedad, de lo que suceda en el espacio en que vivimos. Depende la configuración de muchas relaciones a diversos niveles, a nivel social, a nivel político, al nivel económico, ¿no? Por eso es que es bien importante mirar la dimensión de esto y justamente por qué debemos asumir un trabajo en relación a un tema como este. Sí, todos entendemos que la crisis ecológica que enfrentamos, la protección del medio ambiente ahora se ha vuelto un reto, y eso a partir de todas estas detonantes que han surgido a partir de una serie de situaciones que nosotros mismos, los seres humanos, hemos provocado, ¿no? La sobreexplotación de recursos naturales, nuestros patrones de consumo, por ejemplo, han detonado y han puesto al límite bienes de la naturaleza y nuestras formas mismas de vida, ¿no? Y eso ha generado, pues, justamente que haya en este momento una serie de conflictos que luego van a tener también consecuencias a diversos niveles. Entonces, una cosa que yo siempre reclamo es que toda esta suerte de problemática que hemos generado surge mucho por esas visiones antropocentristas que hemos tenido históricamente, ¿no? Los seres humanos creemos que somos el centro del universo y que toda la naturaleza está para poder dominarla y explotarla. Esos son los conceptos que incluso nos han enseñado, ¿no? El hombre como dominador de la naturaleza, y no hemos sido capaces de tener visiones diferentes, ecocéntricas, por ejemplo, donde reconozcamos que la naturaleza y cada uno de los elementos de la naturaleza tiene tantos derechos, tiene tanto estatus como nosotros mismos, los seres humanos. Por eso es que me parece bien importante visibilizar por qué la problemática, por qué se ha surgido todo este tema y por qué es tan importante hacer una lucha para revertir. Hace algunos años yo justamente intentaba comprender cómo mirar el tema del ecologismo, la defensa de la naturaleza, y me parecía muy interesante un poco esta corriente que defiende un investigador muy reconocido, como es Martínez de Alier, ¿no? Que habla sobre las clases de ecologismo y cómo a veces tenemos visiones diferentes de lo que es defender la naturaleza o por qué defender la naturaleza. Y entonces él hace como tres diferenciaciones. Dice que el ecologismo nació casi como un culto a lo silvestre,
muchas personas ahora mismo, ¿no?, tratando de proteger bienes de la naturaleza específicos. Hay grupos, por ejemplo, y que no está mal, no estoy haciendo una calificación, pero hay grupos, por ejemplo, que se dedican a defender a las ballenas, hay otros grupos que están defendiendo, por ejemplo, no sé, a alguna especie de vida silvestre, y eso está bien, eso está bien. Pero en realidad, cuando nos quedamos en ese tipo de culto a lo silvestre, no vemos un poco las interacciones que están provocando una serie de disturbaciones que incluso llegan a generar este tipo de prácticas específicas nocivas contra determinados elementos, ¿no? Y él hablaba de que hay que ir un poco más allá del culto a lo silvestre y luego decía, hay que sobrepasar también esas miradas de la ecoeficiencia, que también hay mucha gente que piensa que los problemas de la naturaleza, ambientales, se van a solucionar solo con ecoeficiencia, es decir, reciclemos, y tampoco está mal, ¿no? Reutilicemos y entonces economías verdes, etcétera, pero claro, es que eso tampoco llega a cuestionar un tema más neurálgico, que es justamente estos sistemas económicos, patrones que los seres humanos hemos creado para en favor de nuestro bienestar y que son los que terminan detonando, digamos, gran parte del problema. Y entonces Martínez de Alier hablaba de que él conoció el verdadero ecologismo desde la gente popular, la gente más pobre, ¿no? Y creo que yo también, ¿no? Porque yo me fui a estudiar temas de medio ambiente y cómo defender la naturaleza, porque me llamaba la atención, ¿no? Desde el punto de vista académico. Pero realmente yo creo que reconocí el verdadero ecologismo desde la gente pobre. Yo soy de Cajamarca, yo soy de una provincia que además es la más pobre del país, ¿no? Y es la más pobre del país, pero paradójicamente es el lugar donde se produce más oro, ¿no? Y hemos sido el primer productor de oro en Latinoamérica. Entonces, eso provocó un boom de explotación de este recurso y eso generó muchísimos, digamos, conflictos. Y yo veía cómo la gente pobre se empieza a volver ecologista, porque empieza a defender los bienes de la naturaleza, porque empieza a defender el agua, porque, ¿no? Y cómo planteaban el ecologismo desde su experiencia propia. De cómo estaban afectando sus propias formas de vida o elementos básicos para poder subsistir. El caso de Máxima Acuña, que yo he defendido, que es una mujer muy valiente, ejemplar. Yo realmente hasta ahora creo que Máxima Acuña, y aunque ella no lo reconozca así, ¿no? Algunos de ustedes han podido conversar con ella, y ella no se reconoce pues nada especial, ¿no? ¿Por qué soy especial yo? No, o sea, yo he hecho lo que cualquier ser humano haría, defender mi agua, mi casa, mis lagunas. Y es que no se da cuenta que realmente no cualquier ser humano ahora es consciente como lo es ella. Y además con la valentía que ella ha defendido. Y miren, ella es una mujer pobre, analfabeta, y nos plantea la ecología de manera clarísima. Ella habla como, ¿cómo vamos a seguir subsistiendo si dejamos que maten las lagunas, si dejamos que nos quiten el agua, si ocupan todos nuestros territorios para hacer explotación, ¿no? Y muy interesante la manera como desde los pobres se plantea la defensa del ecologismo. Entonces, y en esto resalto también el rol de las mujeres, porque sobre todo las mujeres rurales, las mujeres que están en las zonas más alejadas por su rol tradicional que la sociedad les asignó, cuidadoras de la casa, tienen mucho relacionamiento con los bienes de la naturaleza, el agua, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso hace que ellas se vuelvan también unas ecologistas muy fuertes, defensoras, ¿no? Y que salgan a luchar con mucha fuerza. Entonces, yo quería plantearles que luchas por la naturaleza, por el ambiente, en realidad es una lucha que nos, que realmente nos involucra a todos y hemos visto que a partir de los efectos, cómo las luchas se han generado incluso en estos espacios de gente muy popular que ahora mismo reconoce la importancia de la lucha por la naturaleza y por defender estos bienes. Y ahí hay que juntarnos todos.
Sí, yo sé que no tengo mucho tiempo, entonces quiero llegar a lo siguiente. Las luchas, es una lucha realmente, la que estamos enfrentando es una lucha. Y es una lucha por defender bienes de la naturaleza, por defender nuestra propia vida, por defender el espacio donde vivimos. Y ahí tenemos que involucrarnos todos, desde los roles que desempeñamos. Entonces, por ejemplo, los artistas, ¿qué rol cumplen? ¿Cómo se incorporan a esta lucha? Por eso a mí me parecía interesantísima la propuesta que ustedes tienen, porque realmente el arte es sensibilidad. El arte recrea la realidad y el arte tiene la capacidad de transmitir las diferentes visiones del mundo. Entonces, en esta lucha lo que necesitamos, lo más que necesitamos básicamente es comprometer a la gente, sensibilizar a la gente. Y esa es justamente la capacidad que tienen los artistas, que es el potencial del arte mismo, ¿no? Y me parece fundamental que desde este espacio se empiece a hacer un trabajo, digamos, como para valorar y justamente a las personas, al mundo entero, cómo llegamos y les hacemos comprender de manera concreta por qué involucrarnos en un aspecto tan fundamental como el medio ambiente, la ecología, la defensa de la naturaleza. Yo creo que ahí el aporte desde este espacio va a ser muy rico, muy importante. Yo los animo mucho a seguir con estos proyectos tan bonitos que tienen ustedes, que además de transmitir una visión del mundo, sensibilizan profundamente, ¿no? Así que no sé si he pasado los tiempos, pero les agradezco mucho por este espacio. Gracias, Mirta. Tantas cosas que comentar acerca de lo que dices y de tus aportes. Me las voy a guardar para el final. Vamos a hacer todas las presentaciones y luego al final daremos tiempo para preguntas y comentarios también. Pero muchísimas gracias. Quiero presentar ahora a Ana María Quispe, quien nació en el Perú y se graduó con un bachillerato en Ciencias de los Programas de Ecología Humana, Dietética y Estudios de Salud en la Universidad Estatal de Montclair, Nueva Jersey. Ha realizado cursos de agroecología y medicina alternativa en Cuba. Ella promueve dietas a base de plantas para la salud física, mental, espiritual, que combatan además el calentamiento global, la pobreza, la explotación, preservando la rica biodiversidad y tradiciones de pueblos originarios. Ana María ha obtenido distinciones de la Asociación Americana de Dietética, como ser nombrada estudiante del año en 1998, practicante dietética en el 2000, y ha sido reconocida por sus conferencias en Ecuador, México, Perú, Estados Unidos y Venezuela. Ella dirige Justicia Global por Animales y Medio Ambiente de América Latina y es miembro honoraria de la Asociación Peruana en Defensa de la Hoja de Coca. Además, actualmente participa en el proyecto Semillas Musicales, Tejido de Ecología, Música y Danza en Nueva York. Ahora doy paso a Ana María. Muchas gracias por estar con nosotros. Aire. Creo, ¿estoy en el aire? ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Ah, perfecto. Hemos estado hasta ahora luchando un poco con bueno, efectivamente, a ver, tengo, ¿cuántos minutos tengo? Porque a veces hablo mucho. Bueno, mi nombre es Ana María Quispe, soy dietista, perdón, gatito, Rosalinda. Baja, okay. Estoy en la lucha por el cambio climático. En el caso mío, por lo que soy dietista, empieza desde la mesa, ¿no? Y justamente a raíz de que me doy cuenta de que por mi profesión tenía que mirarla. ¿Me oyen bien?
¿Aló? Perfecto. Es que ya no sé si me escuchan o es la computadora o qué, o tengo a veces fallas técnicas. Bueno, volviendo al tema, mi profesión está dentro de la ecología humana, por lo menos en Estados Unidos, y a raíz de que me gradúo como dietista, me doy cuenta de pronto que los alimentos que normalmente nosotros le decimos a las personas que deben de comer, pues son frutas, vegetales, y entonces empiezo a preocuparme por el medio ambiente, me empiezo a preocupar por la calidad de la tierra, por la no contaminación, que va de la mano un poco a la lucha que ya política que se había iniciado hace muchos años, tanto en el Perú como en otros países, por los problemas de contaminación, por ejemplo, con las mineras, ¿no? Y claro, ya como dietista amplío esa problemática de contaminación por la cantidad de animales que se crían, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, empezamos por, digamos, leer uno de los libros más saltantes que se llama Los 12 mitos del hambre. Y Los 12 mitos del hambre explica muy bien que el hambre no es ocasionado exclusivamente por pobreza. El hambre está ocasionado porque, por ejemplo, si tú tienes una tierra y en la tierra encuentran oro y te despojan, ¿no?, como la señora Zúñiga, que ha pasado con la minería, entonces es imposible, digamos, que comer bien, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Y vemos cómo el mundo compite, ¿no? La agricultura, que es la que más contamina en el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todas partes, es la agricultura industrial destinada a que coman los animales de consumo. Entonces, por ejemplo, la cantidad de herbicidas, pesticidas y tecnología en ingeniería genética para crecer mucho más maíz, soya, son 5 cultivos. Maíz, soya son los que más se usan, pero también ahora hay trigo, avena, que son lo que también le llaman transgénicos, ¿no? Entonces, estos no son para que nos alimentemos nosotros, son para alimentar a vacas, los cerdos, los peces. Entonces, eso me lleva a mí misma a tratar de dejar de comer animales y tratar también de fortalecer la salud y la agricultura de las personas que más bien, por decir, crecen tomates o hierbas, obviamente buenísimo para la alimentación, ¿no? Pero me encuentro con un problema enorme que son los intereses de las industrias que producen los animales, que producen los agrotóxicos, que producen los granos, ¿no? La agricultura masiva en estos granos para alimentar a los animales. Entonces decido realmente no solamente ser vegetariana yo misma, sino decido recomendar bajar el consumo de carne a mis pacientes. Y de ahí también me doy cuenta que eso es algo peligroso. Les cuento una anécdota y aquí hay una persona muy famosa en la televisión que se llama de color, que se llama Oprah Winfrey. Oprah Winfrey en su programa, en su show que tiene, un día invita a un veterinario y el veterinario empieza a explicar, por ejemplo, cómo qué es lo que come, ¿no? La descripción se fue tan terrible. Porque, por ejemplo, le hacen un orificio a las vacas para sacarle el exceso de maíz que tiene que comer para que se engorde muy rápido. Y que Oprah, inocente, dijo, uy, caramba, entonces ya no vuelvo a comer más una hamburguesa. Eso que dijo el público la llevó a afrontar un juicio.
por la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos y ese juicio le costó $1,000,000. Claro, Oprah es una mujer millonaria. Entonces hay inclusive leyes en algunos de los estados en de que ni siquiera puedes hablar lo que estoy diciendo porque pues, no puede meter presos porque piensan que lo hacemos adrede, que es en contra de la industria, ¿no? Ha sido una lucha realmente enorme que vivimos ahora, que es lo que se llama la revolución alimentaria. Y han surgido grandes líderes como la doctora Marion Nestle, que por cierto es directora del programa de nutrición de NYU, que es la Universidad de Nueva York. Está Bittman, es un señor Bittman que también siempre nos dice, por ejemplo, que tanto la desnutrición como la obesidad son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque justamente estos productos transgénicos, como son, por ejemplo, el maíz, de maíz se hace hoy todas las azúcares en todo jugo, en toda bebida, en toda gaseosa, porque es mucho más barato producir caña, ¿no? Entonces, Michael Pollan, distinguido por sus investigaciones acerca de cómo se producen los alimentos en Estados Unidos, y ha publicado muchísimos libros como El dilema de los omnívoros, por ejemplo. En estos instantes tiene uno que está en audio que se llama El café, y habla también de cómo desplaza, ¿no? Todos nos gusta una taza de café, pero a veces no nos damos cuenta cómo ese cultivo puede desplazar a uno mucho más alimenticio. Entonces, obviamente empiezan en Estados Unidos programas de agroecología. Tenemos personas, John Gibbons, por ejemplo, que si tú te compras tu casa con un jardín pequeño, te ayuda a que con las clases que provee para que uno pueda ser autosostenible, o sea, que se pueda uno crecer tanto de proteínas o carbohidratos o absolutamente lo que uno pueda consumir, claro, de acuerdo al lugar donde se viva, porque yo vivo, por ejemplo, en el este de Estados Unidos, que tenemos mucho frío, donde hay nieve, ahorita ya empezó el otoño, y no, digamos que sembrar, ¿no? Solamente se siembra, se empieza en marzo. Ahora, el calentamiento global afecta mucho también la manera en que se está sembrando en estos instantes. El problema del coronavirus es terrible porque no podemos salir. Hay muchas personas que han tenido que tirar algo más que me gustaría que las personas supieran de las vacas y que yo lo he visto cuando he vivido en México y he trabajado para programas agroecológicos. Por ejemplo, la leche, se les da una hormona para que produzca mucho más leche. Como produce mucho más leche, ya no se le puede ordeñar de la manera que se lo ordeñaba normalmente. Entonces se usan unas máquinas. Estas máquinas, que tienen aparte un costo y que obviamente lo van a hacer, pues lo van a tener solamente agricultores que tienen muchas vacas, ¿no? Entonces esto le da mastitis a la vaca y esa pus, esa mastitis, esa inflamación de la ubre de la vaca puede ir a la leche. Entonces, todos estos han hecho que, por lo menos en Estados Unidos, en las guías dietéticas, pues digamos, la leche es opcional. Ya no es un alimento de primera necesidad. Entonces, hay, como dije antes, bastantes problemas, ¿no? Y en esos instantes en que no hay comida, pues estamos trabajando en ese programa de semillas musicales, es enseñar a los niños
porque es sumamente importante enseñar a los niños a que el del mercado, si no viene de la madre tierra, y hay que aprender a sembrar. Muchas gracias, Ana María. Gracias por darnos un poco de tu historia. Acabamos esto y hacemos una ronda de preguntas, como dijo Lucía. Ahora yo voy a presentar a Renzo Cuadros. Renzo es coordinador regional en Puno del proyecto de apoyo de Nueva Zelanda al sector lechero peruano de Agribusiness Group de Nueva Zelanda, asesor medioambiental para el grupo SAIU, extensionista, ganadero, zootecnista de La Molina. Tiene una maestría en agrocomercio de Massey University en Nueva Zelanda, enfocado en desarrollar soluciones sostenibles para la actividad agrícola y pecuaria en la costa, sierra y selva del Perú. Gracias, Renzo, por estar acá. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por la invitación. Definitivamente, muy de acuerdo con las dos presentadoras anteriores, con Mirta y con Ana. Mi trabajo se basa netamente en encontrar un balance entre los dos mundos, porque si bien es cierto, estamos en una carrera de generar bastante alimento, se está dejando de lado mucho el tema medioambiental y sostenible. Principalmente mi labor como asesor en SAIU funciona en encontrar estas semillas que tenemos nosotros en el trópico peruano, que trabaja para contribuir con nutrientes y con materia orgánica a los cultivos industriales, que muchas veces se han orientado mucho a lo hidropónico, a lo agroquímico, y como decía Ana hace un momento, a la cantidad de químicos que se están utilizando en la agricultura moderna, ¿no? Tenemos en Perú una escuela muy americanizada de utilizar agroquímicos y dejar de lado un poco el factor de biota del suelo, por ejemplo, ¿no? En lo que es SAIU o el grupo SAIU, nos hemos basado mucho en desplazar al herbicida, desplazar al insecticida, desplazar al agroquímico o al fertilizante con opciones sostenibles, opciones que puedan, que el agricultor siempre va a buscar sacar la mayor rentabilidad por hectárea. Eso no lo vamos a poder quitar, es un medio de vida, ¿no? En lo que nos estamos enfocando nosotros es en encontrar soluciones a través de estas leguminosas que tenemos tropicales en Perú, de encontrar una nutrición balanceada, no solo para que la planta produzca un montón, sino que también para que el suelo tenga una sostenibilidad en el tiempo. Un extremo al que se ha ido la agricultura con agroquímicos, por ejemplo, es el tema de la hidroponía, ¿no? En el cual ya secuestra por completo el factor suelo y simplemente en una base de agua le va dando los nutrientes y la planta crece totalmente artificial. Eso, los grandes agrónomos de Perú, por ejemplo, se han venido a dar a irse de cara contra el suelo al darse cuenta que cuando mejoramos la condición del suelo, las plantas llegan a producir mucho más, se enferman menos y la utilización de agroquímicos es mucho menor. Complementando esto, Ana se va a molestar un poco conmigo, pero soy el coordinador regional del proyecto de Nueva Zelanda para el sector lechero peruano. El enfoque principal es que el ganadero produzca más leche, pero de una manera holística, ¿no? De un enfoque sistémico en el cual se considera mucho más cosas que solo el sistema americano que venimos trabajando en el tema de Perú, que es bastante soya, maíz, harina y pescado, y meterla en una vaca en un establo y que nunca salga al pasto, y temas totalmente
que bueno, no sé si es la palabra inhumano para un animal, ¿no? Entonces el proyecto en lo que se basa es en comenzar a darle a la vaca las condiciones que Nueva Zelanda siempre promueve, ¿no? Que la vaca esté pastoreando en pasto verde, que esté libre de estrés, que no esté echada en sus excretas, como es en el establo, que no tenga una superproducción de leche que conlleva una serie de problemas como la mastitis que mencionaba Ana hace un momento, y comenzar a tener una ganadería mucho más amigable, no solo para el ganadero en el bolsillo, porque nuestras recomendaciones como coordinador regional genera que el ganadero tenga mucho más ingresos, sino también que sus vacas tengan una vida libre de estrés, ¿no? Ya no nos le dejamos claro al ganadero que no es tan importante el ingreso económico, sino más bien el bienestar del ganadero y de las vacas. Dentro de este proyecto también hay unos subproductos ecológicos que vendrían a ser cuando el ganadero se vuelve más eficiente en explotar un área de terreno, ya no tiene que estar migrando y rompiendo pradera nativa que hay, que aquí en el altiplano hay millones de hectáreas, pero se están depredando todos los años. Entonces, en ambos aspectos, tanto con el grupo SAYU, que es la producción de semillas y leguminosas, como también el aspecto de la producción de bienestar de los ganaderos, estamos enfocándonos en tumbarnos grandes corporaciones, como decía Ana hace un momento, ¿no? Acá nosotros como proyecto les tratamos de enseñar al ganadero que una vaca no tiene una molleja como el pollo, entonces no tenemos por qué estar dándole grano a una vaca. Una vaca no debe comer maíz, no debe comer soya, no debe comer harina de pescado. Una vaca tiene que comer forraje, y eso es mucho más natural y mucho más sostenible. Entonces, dentro de esos dos mundos es que me estoy moviendo constantemente, ¿no? Hacemos bastantes asesorías a las empresas que ahora en el norte, en Olmos, en Piura, esta agroindustria que genera mucho, mucho ingreso al país, pero tiene que haber un contraste con el tema medioambiental también, porque no todo es generar producto, porque ya los mercados cada vez más te van midiendo las trazas de nitrógeno, nitritos y nitratos, etcétera, etcétera. Y es ahí donde entramos también bastante. Muchas gracias, Renzo. Y bueno, muchas gracias a todos los invitados. Ahora yo les voy a hacer una pequeña exposición desde el arte, desde donde nosotras venimos. Voy a compartir un ratito la pantalla. Ya voy. Bueno, yo les voy a hacer una pequeña presentación de Ecología en lo Cotidiano, las relaciones entre disciplinas. Probablemente nosotros nos encontramos acá, arte, eso es lo que nos une en este encuentro de la ecología, y las demás intervenciones nos han dado luces de dónde están las otras disciplinas respecto a la ecología, pero tal vez nosotras pensamos que este encuentro podría ser así, ¿no? Sobre todo cuando tenemos todo este grupo humano que puede manejar diferentes temas, ¿no? No solo arte, ecología, sino otras disciplinas que se mezclan, ¿no? Entonces yo les voy a hablar brevemente sobre la interdisciplinariedad. Este es un término que... Perdón, lo voy a hablar desde un texto que se llama La interdisciplinariedad como indagación crítica de Yang, que él lo que hace es dar como nociones de nativos cuando se está hablando de personas que están ubicados en una ciencia y cuando
esta interdisciplinariedad se da, vienen los forasteros, ¿no? Entonces, en este intercambio, en este encuentro, se ven diferentes puntos de vista, ¿no? Porque él dice que los nativos probablemente pueden estar ciegos, que no son conscientes con las reglas aceptadas del juego que la disciplina considera más relevante, mientras que los forasteros tienen otro punto de vista, ¿no? Respecto a eso. El otro término que quería hablarles brevemente sobre la colaboración, pero la colaboración que alude Anna Sink, ¿no? Que es esta colaboración que se da mientras que dos seres o personas o individuos o se encuentran, ¿no? Y ella se refiere a que hay una contaminación en este encuentro, ¿no? Y esto puede hacer posible la supervivencia de las demás personas, seres. Ella dice, la colaboración significa trabajar a través de la diferencia que conduce a la contaminación. Sin colaboración todos morimos, ¿no? Entonces ella alude que estas relaciones, estos encuentros hacen que la gente se pueda empapar de los otros, así como de los otros seres y no seres, ¿no? Les voy a contar brevemente sobre tres proyectos que yo he escogido para esta presentación. Uno es el reloj de hielo de Olafur Eliasson. Él es un artista que trabaja interdisciplinarmente en este proyecto específico lo trabaja con el científico Minik Rosing. El proyecto es ir a Groenlandia y traer grandes bloques de hielo, como 12, o sea, 80 toneladas de hielo que son distribuidas en forma circular en 12 puntos simulando un reloj y que se las presente en la COP21, ¿no? La idea de este trabajo es que las personas puedan sentir el deshielo en las propias ciudades, ¿no? Se trae desde Groenlandia, donde hay una gran cantidad de deshielo, y se los lleva a la ciudad para que puedan sentir cómo se va derritiendo y qué significa también esto, qué es el calentamiento global, ¿no? Bueno, este es un proyecto que no solo involucra a científicos, sino también a organizaciones. Y estoy segura que detrás de este proyecto todavía hay otras disciplinas que no se ven. El próximo proyecto que quería contarles y que Juliana ya lo había nombrado es Ecosistema del Agua de Ana Teresa Barbosa y Rafael Freire, que se dio en el MAC. En realidad este proyecto ya de por sí es una colaboración, ¿no? Rafael es arquitecto y Ana es artista. Y ese proyecto está relacionado a el rescate de tradiciones ancestrales de cómo colectar el agua a través de las tilancias, los juncos y también proteger los humedales. Bueno, este proyecto se da en colaboración de muchas disciplinas. Ellos trabajan con tejedores de junco, que es la familia Goicochea, trabajan con ceramistas, como es Elizabeth Vázquez, de ahí hacen un trabajo en piedra que ellos destilan en agua en ese trabajo de piedra que han realizado, pero además también hay un sistema para el montaje, ¿no? Cómo hacen la vaporización, un sistema hidráulico. Entonces acá hay una serie de disciplinas que se conjugan para poder realizar el proyecto. Y por último, quería presentarles el proyecto de Ernesto Neto y los Junquín. Este proyecto se llama Secreto Sagrado. En realidad es un trabajo co-creado entre Ernesto Neto y los Junquín, que es una comunidad amazónica, brasilera. Y lo que hace Ernesto Neto es... para poder realizar este proyecto, en realidad, todo este proyecto es realizado en colaboración, pero además Ernesto Neto necesita una autorización de la comunidad para poder realizar, ¿no? Está realizado por artistas amazónicos, maestros en plantas y chamanes de la comunidad, y tiene como intención
mostrar este espacio sagrado para ellos que está lejos de su lugar, de su comunidad, hablo geográficamente, ¿no? También desea mostrar como elementos sagrados para ellos. Y también quería hablarles, este trabajo es una plataforma virtual que, bueno, Bruno Latour es un sociólogo, antropólogo y filósofo francés que escribió un libro que se llama Los modos de existencia, una etnografía a los modernos. Entonces lo que él hace es hacer esta plataforma virtual para tener colaboraciones de definiciones de la modernidad, ¿no? Él dice que la modernidad es diferente y por eso necesita como un aporte de varias personas o científicos. Esta es una plataforma abierta, o era una plataforma abierta, ¿no? Y a él lo que le interesa es estudiar la modernidad, porque la modernidad va a sentar las bases de la cultura occidental, ¿no? Y va a poner este paradigma de progreso. Entonces, lo que a él le interesa es hacer una etnografía para retroceder en el pasado. Él dice que la crisis ambiental que tenemos es producto de esta modernidad, de los paradigmas de la modernidad, y necesitamos regresar al pasado para poder reencauzarnos, ¿no? Entonces, lo interesante de este trabajo es que él está también pidiendo un aporte de todos para poder hacer esta etnografía y poder reevaluarnos para poder como replantearnos el futuro. Y por último, esta es una entrevista que tuve con una persona que trabaja en un laboratorio farmacéutico acá en Lima, sobre sus relaciones con las otras disciplinas y cómo es que él trabaja, ¿no? Entonces él me dice que trabaja con muchas disciplinas, y que a mí lo que realmente me sorprendió fueron los estándares que tenían para no contaminar el agua y el aire, ¿no? Y que eran estándares que venían desde la propia empresa, no era algo que el Estado les requería hacer, ¿no? Entonces ellos ponen filtros de aire cuando liberan el aire en el que han trabajado, y también tienen un sistema de desinfección del agua, ¿no? Entonces, me parecía sumamente importante que ellos hagan esto más allá de los requerimientos que les pone el Estado peruano, ¿no? Y por último, quería comentarles del proyecto de Bosque Desenterrando Señales, que es el proyecto que manejamos con el colectivo, de las colaboraciones que hemos tenido para poder realizarlo. Este es un proyecto que está relacionado con la deforestación en una zona de Ucayali y consta de tres partes, de unas esculturas realizadas con el micelio del hongo ostra, y también tiene una parte que es sobre audio y luces. Entonces, la intención es hacer una instalación que sea una experiencia inmersiva para el que va. Y por eso también nosotros necesitábamos tener este tipo de colaboraciones con otras disciplinas, ¿no? La primera colaboración que tuvimos es con Jorge Díaz, que tiene un vivero de cultivo de hongos, y que él nos dio como las técnicas que él usa para hacer crecer los hongos, ¿no? La segunda colaboración que tuvimos es con Ariel Bail, que es un ingeniero en sonidos y luces. Con él pudimos trabajar lo que era todas las luces y poder, como de alguna forma, traducir una data de 5 años en luces de deforestación en la zona. Y por último, fue la colaboración con el artista de nuevos medios y sonoro, que es Brian House, que tomó de referencia la deforestación la data de deforestación de 10 años de esta área, ¿no? Entonces, en realidad lo que yo les quería mostrar era como, más allá de dónde estemos o qué disciplina hagamos, el trabajo colaborativo enriquece los procesos y además
sobre todo cuando uno trabaja temáticas medioambientales, necesita esta colaboración, ¿no? Todos los proyectos previos que hemos visto tienen un enfoque ambiental y también de intercambio con otras disciplinas, ¿no? Entonces, voy a desconectarme. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá les comparto las preguntas que nos han hecho los participantes y las personas que nos están viendo por Facebook. Eric Gallardo nos dice, pregunta para Mirta Vázquez. Después del derecho de consulta, ¿cuáles son los avances respecto a derechos ambientales y protección de defensores de la naturaleza? Ok, puedo ir contestando, ¿no? Sí, claro, Mirta. Ok, sí, fíjense, es una pregunta bien interesante. ¿Cuáles son los avances respecto a protección de defensores y derechos de la naturaleza? En realidad, en nuestro país, yo tengo que ser honesta, más que avances, estamos teniendo ciertos retrocesos, ¿no? Y ciertos retrocesos en el sentido de que, a ver, estos contextos también en el que hay un tema de difícil, digamos, económico, como el que hemos pasado, ¿no? Producto de la pandemia, se paralizó mucho las actividades económicas y eso, por un lado, para el medio ambiente fue muy bueno, ¿no? Porque el tiempo que hemos estado en confinamiento ha generado increíblemente un proceso de recuperación de la naturaleza muy interesante, muy importante. Pero ¿qué pasa? Cuando volvemos nuevamente a querer retomar el ritmo de vida, se habla de las reactivaciones económicas en los diversos países y entonces eso hace que por desesperación a conseguir justamente los mismos estándares económicos que se ha tenido anteriormente, se esté apostando mucho por industrias contaminantes, por extractivas, por ejemplo, y ahora se está incluso reduciendo mucho los, digamos, las exigencias de tipo ambiental y también las, de alguna manera, se están flexibilizando mucho todos los requisitos para que estas industrias operen. Entonces, nuestro país no es ajeno a ello y, por ejemplo, acabamos de tener un debate durísimo y muy, para mí, muy decepcionante dentro del Congreso de la República porque este Congreso tendría que haber ratificado el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo muy importante para protección de defensores ambientales y protección del medio ambiente desde la profundización de los derechos a la información y participación ciudadana. Eso es lo que significa este acuerdo. Pero lamentablemente muchos grupos de interés económico, sobre todo las grandes empresas, han hecho un lobby muy fuerte dentro del Congreso y han generado una serie de falacias sobre lo que significa el acuerdo. Han dicho que esto significa una violación a nuestra soberanía, que es básicamente un atentado contra los recursos naturales, que nos van a quitar otros países los recursos naturales, etcétera. Bueno, una serie de falacias y debido a ello, justamente este lunes que ha pasado, la comisión donde estaba en manos de la cual estaba la ratificación de este acuerdo han opinado por el archivo y ha sido muy duro para quienes sí estamos apostando por este tema fundamental porque a pesar de que hemos intentado fundamentar y hacer entender que hoy más que nunca es muy importante primero la protección de la naturaleza porque la degradación justamente del planeta es lo que está generando este tipo de distorsiones que llegan incluso a las pandemias, ¿no? Que es muy importante, por ejemplo, de que se puedan en este momento proteger a defensores ambientales. Este acuerdo era específicamente sobre defensores ambientales que están siendo asesinados en sus territorios, que los atacan constantemente. Y bueno, no han aceptado la mayoría de grupos políticos y ha sido muy frustrante. Mañana hemos planteado una reconsideración del voto, pero lamentablemente creo que
no se va a aceptar, hay demasiada influencia de grupos de interés y creo que eso es un retroceso muy fuerte en el tema de participación ciudadana, por ejemplo, de lucha por el medio ambiente y por supuesto de protección. Muchas gracias, Mirta. La siguiente pregunta es para Ana María, la hace Nancy La Rosa y dice, en muchos casos aquí en Lima, dependiendo del distrito donde uno vive, los alimentos orgánicos pueden llegar a ser bastante costosos. ¿Cómo se puede trabajar esta perspectiva desde conciencia alimentaria más saludable sin que se convierta en algo elitista, como creo que está pasando con algunos mercados orgánicos y tiendas? Bueno, en realidad no es elitista. Perdimos tu audio. Ana, sí. Está tu micrófono silenciado, Ana María. Todavía no. Okay. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Okay. Ah, bueno, primeramente los alimentos orgánicos no deben ser elitistas, pero también hay que tener en cuenta que se tiene que usar la mano humana. Y obviamente si queremos pagarle mejor al campesino, tenemos también que el consumidor está dispuesto a pagar un poquito más, ¿no? Al no usar agrotóxicos, obviamente se hacen en campos muy pequeños, hay pequeños productores que producen muy poco. Segundo, y lo que pasa es que también es el rendimiento. Todo el mundo se queja que la quinoa es muy cara, pero a comparar lo que rinde la quinoa en nutrientes versus un vaso de leche, pues, o sea, es mucho más barato porque se necesita apenas una cucharada de cada una cucharada de kiwicho, una cucharada de quinoa, para que equipare el valor nutricional, por ejemplo, una leche. Y siendo granos ancestrales en el Perú, digamos que nuestra base alimenticia debería retroceder a esos grandes alimentos que obviamente han hecho de nosotros los peruanos personas muy inteligentes, de lo cuenta de donde hubiésemos hecho cosas como Machu Picchu. Aquí aprovecho para decir por qué le enseñamos a los niños, porque tenemos que terminar con ese círculo pensando que la comida es cara y que hay que trabajar mucho para comer mejor, cuando también se puede aprovechar una maceta, un jardín, para que los niños aprendan desde un principio que la comida viene de la tierra y que hay que protegerla y hay que venerarla como lo hacían nuestros ancestros. En el programa de Semillas Musicales, donde participo, en un país pluricultural como es Estados Unidos, represento, por ejemplo, el mundo andino. Entonces, también, que tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestra música. En estos 3 años que he estado trabajando, hemos presentado cultivos como la papa, el amaranto o kiwicha, que es fantásticamente, puede reemplazar muy bien la leche, y el huacatay, ¿no? El huacatay es una fantástica planta en estos tiempos de coronavirus porque provee mucha buena grasa y esa grasa es importante para lo que se llama el coeficiente respiratorio, ¿no? Entonces, lo que pasa es que también que tenemos que incorporar y darle más valor. Y no, yo no creo, y en eso, tanto en el Perú como en México, aquí reto a cualquiera que si eliminamos carnes podemos tener mucho más dinero para reemplazarlos con alimentos a veces hasta muy, mucho más cómodos, ¿no? La cañihua, que es de Puno, es superior a la quinoa,
¿no? Y aquí mismo, aquí los indígenas de aquí de Estados Unidos tienen el ojibwe, que es un arrocito que es negro, que es muy similar a la quinoa en valor nutricional. Es negro, es larguito, es diferente, pero ahí está. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Muchas gracias, Ana María. La última pregunta es para Renzo y la hace Valeria Figueroa y dice, ¿qué tan similar es la industria lechera que describe Ana María en México a la que encuentras tú en Puno? Sí, bueno, para empezar una introducción muy rápida. Existen dos sistemas en los que se pueden manejar aquí en Perú, ¿no? El sistema de establo intensivo y el sistema de pastoreo extensivo. El establo, que es parecido a lo que es al modelo americano y al modelo mexicano, es lo que se ha venido trabajando mucho en Perú. Yo le echo mucho la culpa a la Universidad Agraria La Molina. Yo soy molinero, soy zootecnista de ahí. Y es que, o sea, nuestros profesores aprendieron en Estados Unidos, regresaron y nos enseñaron a nosotros el sistema de establo, ¿no? Y los principales profesionales del Perú se van a La Molina a aprender sus maestrías y regresan a sus sitios pensando que lo mejor es el establo. Entonces, lo que necesitamos es comenzar a ver que tenemos otra opción, ¿no? Que es el sistema de pastoreo, en el cual la vaca está pastoreando las 24 horas, no está expuesta a ningún tipo de limitación de movimiento, es naturalmente como ha vivido. Y bueno, acá en Puno, el proyecto, eso es lo que está haciendo ahorita, ¿no? Es hacerle desaprender al ganadero todas estas técnicas que nosotros como molineros les hemos enseñado a los ganaderos de que es bueno, ¿no? Que es bueno tener a la vaca en un establo, tener una vaca con granos, tener una vaca que produce mucha leche, pero tiene problemas reproductivos, tiene problemas de estrés. Entonces, ahorita en Puno se está dando esa migración de regresar a lo que se hacía anteriormente, tener a la vaca en el pasto y alimentarla con forrajes naturales, y en lugar de estarla sometiendo a esos estreses, ¿no? Muchas gracias, Renzo, Mirta, Ana María, por sus presentaciones. También agradecer a quienes nos han acompañado en la transmisión en vivo a través del Facebook y agradecer a todos los participantes. Los invitamos a nuestra segunda sesión en vivo el próximo jueves 29 de octubre, que va a contar con la participación de la artista María Teresa Alves, y cuyo tema será la ecología en lo cotidiano y las relaciones entre especies. Nos vemos la próxima semana. Hola.